Bai, eskerrik asko, Javier. Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik. Niretzako placer bada hemen egotea zuekin. Digo que es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Hemos preparado una ponencia que es más que nada una pequeña aproximación a lo que se está hablando a nivel europeo y en la OCDE sobre políticas fiscales ambientales, y luego hemos intentado, en principio, lo describo aquí, ¿no? Lo que sería la fiscalía verde, una aproximación internacional, los diferentes documentos que se están trabajando en la OCDE o en la Unión Europea, con una descripción y objetivos de lo que sería una fiscalidad verde, por un lado, y un poco una distinción en lo que sería el gravamen como tal, o los incentivos, por otro lado, lo que serían el stick and carrot approach, que se le llama el del palo y la zanahoria. Por otro lado, hemos intentado ya bajar a cuál es la fiscalidad ambiental en el Estado, muy, muy, muy corto, y como ya veréis en el momento en que lleguemos a la filmina, se termina bastante, bastante rápido esta área. Y luego ya hemos intentado bajar al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues otra vez con una pequeña introducción a los impuestos ambientales, los incentivos que tenemos en Euskadi, un cuadro de datos y qué es lo que entendemos que a futuro debería ser la política fiscal ambiental en Euskadi. Los diferentes documentos que se están trabajando a nivel de la Unión Europea y de la OCDE están basados en la Green Growth Strategy. Se entiende, o todos estos documentos al final lo que vienen a decir es que la fiscalidad juega un papel importante en el crecimiento sostenible, que no se puede crecer por crecer, sino que tiene que ser sostenible y por lo tanto los impuestos ambientales juegan un papel muy importante. Se trata siempre en tres vías. Hemos hablado los impuestos medioambientales, que intentarían gravar siempre las conductas negativas. Por otro lado, es reformar y suprimir los incentivos fiscales verdes dañinos, es decir, analizar los incentivos fiscales actuales que hay y ver aquellos que en realidad están produciendo un efecto rebote, o los incentivos fiscales medioambientales, que lo que quieren es incentivar las conductas positivas, y lo voy a explicar, son las verdaderamente positivas. Hay un documento del año 2010 de la OCDE que se le llama Taxation, Innovation and Environment, y un estudio, Growth Survey, en el que vienen un poco a establecerse cuál puede ser la relación de los impuestos ambientales en la innovación y sus experiencias distintas. Es la vía principal que se está utilizando a nivel europeo, en realidad, y a nivel de la OCDE, el impuesto, el gravamen. De hecho, la recomendación es seguir incrementando aquellos impuestos ambientales. Y por explicarlo un poco, los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física o similar, no siempre se puede medir la unidad física, de algún material que tiene impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente. Los objetivos, el principio, cambiar conductas, corregir el mercado para que tenga en cuenta el impacto medioambiental, es decir, si estamos grabando una serie de actitudes, aquellos que se sienten perjudicadas por esas actitudes, sea el consumidor o sea el productor, porque se incrementan sus costes, pues intentarían buscar otro tipo de alternativas para reducir ese gasto. Corregir procesos productivos o tecnologías, es decir, buscar otras alternativas. Reducir el daño al medio ambiente, evidentemente. Incentivar la innovación y competitividad para mejores alternativas. Este es, en el estudio, es una serie de experiencias que se expresan, pues en el que implantando el impuesto lo que provoca es, por otro lado, ¿no?, pues que se intenten buscar esas alternativas que hablamos, y apoyar a otro tipo de políticas ambientales o las políticas específicas más generales. No lo he puesto, pero en principio también y el objetivo técnicamente de un impuesto ambiental es, no es recaudar, vamos a dejarlo, y de hecho debería ser técnicamente, si un impuesto medioambiental estuviera surtiendo efecto de verdad, debería ser una tendencia hacia cero. Todos sabemos que muchos impuestos medioambientales están gravando una serie de efectos dañinos que son a largo plazo, que no se pueden corregir de un día para otro. Pero técnicamente un impuesto medioambiental
debería tender a una recaudación cero. Por otro lado, se está, o como vía complementaria, como vía alternativa, pero siempre complementaria, o sea, eso sí que es una cosa que se trata continuamente, estaría en lo que es el incentivo, es decir, el beneficiar o incentivar la verdadera conducta o la verdadera buena conducta. Esto se está tratando ahora mismo y, de hecho, hay un working paper de la OCDE de octubre de este año, no es cerrado, son una serie de reflexiones que se están tratando y cómo termine el documento, pues probablemente ese documento final sí que será pues el documento a analizar, ¿no? Pero por ahora, pues los documentos o las ideas que se están tratando en ese working paper, que solo habla de incentivos medioambientales, pues establece una serie de limitaciones, riesgos, recomendaciones para buenas prácticas. Entonces, es lo que está ahora mismo tratándose sobre incentivos fiscales a nivel de la OCDE. ¿Qué limitaciones, riesgos, buenas prácticas tiene? Los he expuesto ahí, pero al final lo que vienen a decir es algo que yo creo que en más de una ocasión las personas que estamos en Hacienda también, bueno, pues es unos efectos que sí entendemos que se tienen que considerar, ¿no? Normalmente un incentivo, no necesariamente, a ver, estos que están aquí no son cerrados, no son tasados, luego hay excepciones o hay técnicas, o hay, no quiero decir que cuando pongo aquí es ninguna propuesta vale o ninguna opción vale, sino que son reflexiones que se están haciendo sobre los propios incentivos ambientales. No repercute al precio de conducta, es decir, igual una persona que tiene en su vida diaria no tiene ese incentivo, pues tampoco altera, ¿no? O igual se le da el incentivo y puede no provocar un cambio de hábito, ¿no? A veces el cambio de hábito puede venir de otras situaciones. Y es para conductas negativas. O sea, las conductas negativas son las que de verdad se entiende que con un impuesto medioambiental puede modificarse. Y, sin embargo, las conductas positivas, un incentivo igual no la incrementa en seguir mejorando, ¿no? Todo esto con, digo, o sea, todo tiene sus puntos de mejora o sus puntos de incentivo que son necesarios. Picking winners, lo que quiere decir es lo mismo, a veces intentamos incentivar X tecnología muy concreta, pero lo que vienen a decir en estos estudios es más que elegir igual una tecnología muy concreta, tendríamos que intentar incentivar los resultados que crean o que se obtienen de dicha tecnología o de distintas tecnologías. Es decir, intentar conseguir pues incentivar pues una menor emisión, ¿no? O una emisión cero, sin exactamente igual a veces centrarnos en una única tecnología. El efecto rebote, a veces incentivas una actuación positiva y lo que haces es crear que se consuma más y entonces en realidad estás generando ese consumo mayor, es un mayor impacto. Free riders, ¿estamos beneficiando a veces a alguien que lo hubiera hecho de la misma forma? ¿Alguien que se hubiera comprado una máquina o alguna cosa y le estamos incentivando cuando lo hubiera hecho de la misma manera? Bueno, se entiende que cuando queremos incentivar esto es porque de verdad estamos incentivando la innovación, las verdaderas novedades, ¿no? Por eso, cuando se dice es que tiene que haber una actualización continua de los mecanismos, es decir, no nos podemos quedar estancados o no nos queremos quedar desactualizados en las incentivaciones que estamos haciendo porque podríamos provocar que termines incentivando aquello que ya es una tendencia actual, ¿no? En realidad la incentivación tiene que venir hacia sistemas innovadores y nuevos. El gasto impredecible, el presupuesto fiscal. Cuando alguien pone una subvención ya sabe el dinero que tiene presupuestado la subvención. Cuando se pone un incentivo fiscal, hasta que de verdad puedes tener una estimación, pero hasta que de verdad se aplican las deducciones, pues no tienes el verdadero efecto de lo que estás creando. Para eso existen los gastos, el presupuesto de gasto fiscal,
pero es verdad que las distintas medidas necesitan su tiempo de ver si de ver qué repercusión real tienen en unos presupuestos. La dificultad de control fiscal necesita unos criterios simples y objetivos. Una deducción fiscal se aplica normalmente en una casilla y salvo que tenga otro tipo de necesidades o requisitos de tener que tener certificaciones o lo que sea, muchas veces es una casilla en el impuesto de sociedades. Es mucho más difícil controlar eso que controlar una propia subvención que viene con toda su documentación añadida. La información. Muchas veces todos los informes medioambientales incluyen qué subvenciones se han dado en el aspecto medioambiental, pero igual no se están incluyendo qué financiación se ha dado a través de los incentivos fiscales. Entonces, lo que se recomienda es que todos los informes sectoriales, sea el que sea, incluyan siempre también aquellos beneficios fiscales que se están produciendo, para que así se tenga la foto fija, completa y real. Una evaluación continua de la medida, es decir, no podemos quedarnos desactualizados, y análisis de los beneficiarios. No todas las entidades aplican los incentivos, no todas las entidades hacen el impuesto de sociedades, no todas las sociedades pueden aplicarse deducciones porque no tienen beneficios, porque tienen bases imponibles. Entonces, en realidad tienes que mirar de verdad a quién termina aplicándose el incentivo medioambiental. Estos documentos, ya he dicho, son documentos de trabajo, bueno, pues ya se irá viendo cómo van avanzando. A futuro, yo creo que es todas estas políticas internacionales, de hecho, se trasladan siempre y bueno, pues me imagino que iremos aplicando lo que van diciendo los documentos. La Fiscalía Medioambiental en el Estado, nuevos impuestos medioambientales. Como ya sabéis, en el año 2012 se establecieron impuestos medioambientales, el STIC, el del palo, el de, pues fueron los impuestos de gases fluorados, de producción de la energía eléctrica, el de la energía nuclear, bueno, pues una serie de impuestos. Ninguno de ellos tiene un impacto recaudatorio muy importante. Probablemente las modificaciones que se han hecho en los otros impuestos medioambientales, en los habituales, que son pues, los especiales o los de energías, han tenido mayor impacto que los propios nuevos impuestos ambientales. Actualmente los impuestos medioambientales, los nuevos que se están creando, ninguno tiene una gran repercusión en la recaudación con respecto a la recaudación total. Son impuestos de menor calado, que no quiere decir que no sean necesarios, pero no tienen los mismos ingresos que pueden tener pues, los grandes impuestos que conocemos todos. ¿Y qué ha pasado en el Estado? Pues que desaparecen los incentivos fiscales al impuesto de sociedades. En el nuevo proyecto que se está tramitando, desaparece ya lo poco que había, lo único que se mantiene es aquellos acuerdos que pueda haber con la Administración para actividades o para actuaciones concretas y que tengan, que yo creo que son aquellos que tienen un acuerdo por una situación muy concreta, pero que no tienen nada que ver con una deducción fiscal general. De hecho, lo que pone en su exposición de motivos es, teniendo en cuenta que las exigencias en materia medioambiental son cada vez superiores, tornándose en ocasiones obligatorias, por lo que resulta paradójico el mantenimiento de incentivo de estas características. De nuevo, prevalece la neutralidad del impuesto, resultando preferible que sean otros parámetros los tenidos en cuenta para realizar inversiones de esta naturaleza. Pues al final lo que valoran es que el medio ambiente o las políticas medioambientales o las inversiones medioambientales se realicen por otros parámetros y no se hagan porque existe un incentivo fiscal. Entienden que no es necesario. ¿Qué pasa con la Fiscalía Medioambiental de Euskadi? Tras la reforma del año 2013 se consideró que seguía siendo necesario mantener los incentivos fiscales. Igual hago primero una reseña, que es con la reforma del concierto económico se incorporaron aquellos impuestos medioambientales que el Estado había creado en el 2012 sin capacidad normativa, por lo tanto son los impuestos iguales a los del Estado. Pero bueno, significa que la recaudación de esos impuestos nos llega a nosotros y que nosotros gestionamos gestionamos, liquidamos, excepcionamos, inspeccionamos estos impuestos. Las diputaciones forales, claro.
Hay otros impuestos ambientales que se han ido creando en los últimos años, como son el canon del agua, el vertido tierra-mar y otra serie de proyectos. Estos también, de la forma en la que están puestos, pues son impuestos todavía de una recaudación mucho más pequeña y de las que ya he indicado antes, pero que en su ámbito pues son absolutamente necesarias. Existen unos incentivos en los tributos locales para la adquisición de vehículos eléctricos hoy para la adquisición, para el impuesto de vehículos de tracción mecánica y también en el impuesto de actividades económicas también existe una bonificación para aquellas empresas que estén aplicando, bueno, que tengan sistemas de gestión medioambiental. Por lo tanto, yo creo que sí es importante también muchas veces mirar los impuestos locales propios, porque a pesar de que las normas forales establezcan que los ayuntamientos pueden coger alguna de las medidas para incentivar las políticas medioambientales, luego los ayuntamientos pueden adoptarlas o no. Entonces, es interesante mirar también qué es lo que tiene cada ayuntamiento. Y en el impuesto de sociedades, y como ya he dicho antes, tras la reforma del 2013, lo que ha habido es un mantenimiento de todos los incentivos fiscales que existían hasta ahora. Se mantiene la deducción del 30% a la cuota líquida en las inversiones del Estado Vasco de Tecnologías Limpias. Se entiende que se tiene que seguir apostando por esta serie de incentivos. Se mantiene el 15% de la cuota líquida del importe de las inversiones realizadas en activos nuevos y gastos de limpieza de suelos contaminados, aquellos aprobados por los organismos oficiales. La amortización libre del inmovilizado material nuevo afectos a reducción y corrección del impacto contaminante y el gasto deducible de las cantidades provisionadas para las actuaciones en planes formulados por el contribuyente, en planes formulados y aceptados por el contribuyente y por la Administración. Se han mantenido todas las deducciones a pesar de que el impuesto de sociedades del 2013 prácticamente ha quitado todas las deducciones existentes, dejando única y exclusivamente las de I+D y las medioambientales. Y alguna otra pequeña que ha quedado ahí, pero en realidad se han quitado todo el resto de deducciones. Por lo tanto, creo que la apuesta que hace la Comunidad Autónoma Vasca en la fiscalidad ambiental y en incentivar las distintas medidas ambientales que se puedan adoptar, pues es clara, ¿no? No desaparecen las deducciones, se mantienen. Lo que no quiere decir es que no tengamos que pensar en esa serie de recomendaciones que se hacen sobre los incentivos fiscales y que no tengamos que trabajar, ¿no?, a futuro en cómo podemos mejorar tanto los incentivos como su control, como su publicación, transparencia, combinación con otro tipo de medidas o lo que sea. Solo unos pequeños datos que aparecían o tenemos de las haciendas forales sobre la repercusión que tienen estos incentivos fiscales. Ya veis que el número de empresas que se aplican las deducciones no son muchas. El importe de la deducción, bueno, pues 11.349.000 no es en términos recaudatorios una cantidad importante, sí puede serlo en el número de empresas, ¿no? Está claro que las empresas que, o sea, por el número de empresas que hay y el importe deducido total, pues sí que está dando la impresión de que las micros y las pymes no lo están aplicando, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues toda esta serie de datos deberían servir para que en futuras reflexiones nos puedan dirigir a poder a apoyar aquellas medidas y a aquellos sectores que de verdad nos interesan. Y el futuro, ya lo comentaba antes Javier, el Plan Marco Ambiental 2020 tiene una iniciativa emblemática, Fiscalidad Ecológica, lo están desarrollando desde el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y lo que nosotros desde luego desde el Departamento de Hacienda y Finanzas entendemos y las diputaciones forales también, no tengo ninguna duda que también, es que es necesario tener una política fiscal una política fiscal o ambiental clara, definida, global, con todos sus objetivos, estrategias y cuantificaciones y sectores bien definidos. Y es por eso que me imagino que a futuro se creará pues, ¿no?, esas sinergias entre distintos departamentos para conseguir que de verdad en el 2020 podamos tener más que una serie de medidas,
una política ambiental, pues, fiscal, pues más integrada. Eskerrik asko, Txier.